Laura, puedes empezar. Perfecto, pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que hoy os conectáis en esta conversación. Va a ser una conversación muy interesante, muy bonita. Estamos muy ilusionados con este encuentro online. Queremos daros las gracias de verdad, de todo corazón, a todas las personas que os estáis conectando. Y lo primero es presentarme. Soy Laura Espejo. Soy adjunta a la dirección de Plena Inclusión España y durante muchos años, desde el año 2012, pues he estado acompañando a los compañeros y compañeras con discapacidad intelectual del grupo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión que todos conocíamos por el nombre de GADIR. La conversación de hoy va a tratar sobre todo en clave de futuro de la plataforma estatal de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo del movimiento asociativo de plena inclusión. Como decía, creemos que es un día muy, muy importante. Hemos preparado esta conversación con mucho cariño y hoy queremos compartir con vosotros y vosotras algunas ideas sobre la importancia de la representación y la participación de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, también de aquellas que tienen más necesidades de apoyo, y cómo están avanzando los miembros de esta plataforma para construir ese futuro. Como muy bien nos contarán ellos después, con mayor detalle, sabéis que la plataforma se presentó oficialmente en el mes de septiembre del año pasado en Toledo. Y sin más, os voy a presentar a las tres personas que van a mantener esta conversación. Ellos son Ana Caratalán, Cristina Paredero y Carlos Rueda. Voy a comenzar presentándoos a Ana Caratalán. Ana es directora del Centro San Rafael de Alicante, que forma parte de la Fundación San Francisco de Borja. Ella trabaja con personas con discapacidad intelectual, especialmente con personas con grandes necesidades de apoyo, desde el año 1985. Ana, para nosotros, es un referente, tanto dentro como fuera del movimiento asociativo. Ella es autora de diversas publicaciones sobre ética y discapacidad y también sobre procesos de planificación centrada en las personas, que sabéis que es una herramienta para dar apoyo a muchas personas con discapacidad intelectual. Además, Ana es presidenta del Comité de Ética de Plena Inclusión España desde el año 2005. Ella es formadora y consultora sobre procesos de planificación centrada en las personas. Y le damos las gracias por acompañarnos hoy. A continuación, os voy a presentar a los dos compañeros que ocupan actualmente lo que ellos han llamado codirección de la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo del Movimiento Asociativo de Plena Inclusión. Empiezo por Carlos. Carlos Rueda. Tenemos muchos Carlos en la plataforma. Y entonces tenemos que utilizar muchas veces el apellido, ¿verdad, Carlos? Carlos Rueda es nuestro compañero que viene en representación de FEBAS, del País Vasco. Él lleva 10 años trabajando en una empresa que se llama BH como ayudante de administración. Esta empresa se encarga de temas de fabricación de bicicletas. Además, como decía, él lleva colaborando mucho tiempo con grupos de autogestores de nuestra federación en Euskadi. Forma parte del proyecto Construimos Mundo, donde sabéis, muchos de vosotros habéis participado en actividades donde se promueve la participación y la toma de decisiones de las personas en su vida diaria, en las organizaciones y en el conjunto de la sociedad. Y por último, también deciros que Carlos está participando en la comisión del País Vasco, que está haciendo el impulso y el seguimiento del nuevo plan estratégico del movimiento asociativo, que como muchos de vosotros y vosotras ya sabéis, se llama Ganamos en Comunidad. Él es una persona muy activista y bueno, pues participa y opina en muchísimos de estos procesos de una manera muy intensa. Por último, os presento a nuestra tercera compañera en esta conversación. Ella es Cristina Paredero, como decía, codirige junto con Carlos la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. Ella lleva muchos años en grupos de autogestores y de representación en Plena Inclusión Madrid
Y Cristina, además, en los últimos años ha formado parte del grupo de apoyo a la dirección de Plena Inclusión España y, como sabéis, este grupo se ha integrado, ¿no? Sus miembros se han integrado en la plataforma estatal. También Cristina, junto con Maribel, son vocales de nuestra Junta Directiva de Plena Inclusión España, miembro del comité del CERMI estatal en representación de Plena Inclusión, y el año pasado le dieron un premio muy, muy bonito, que fue el Premio Nacional de Juventud, concedido por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la lucha de los derechos, ¿no? Así que yo, por mi parte, dado de nuevo las gracias a los tres. Decirle a la gente que nos acompaña que las ideas, las propuestas de futuro que salgan de esta conversación también las tendremos en cuenta en el proceso de participación de Ganamos en Comunidad, en la elaboración del nuevo plan estratégico que acompañará al conjunto del movimiento asociativo. Así que estamos deseando de escucharos. Así, adelante, Ana. Pues muchas gracias, Laura, por las presentaciones y también os agradezco no solamente esas presentaciones, sino que para mí es un placer y un honor estar con Carlos y Cristina y habernos visto en algún momento antes de esta conversación y compartir un poco esta visión sobre la participación de las personas. Así es que muchas gracias. Vamos a empezar la conversación y tenemos que recordar que estamos reunidos a través de la plataforma Zoom. La conversación más o menos será de una hora y solo se verán a los ponentes o nos veréis a los ponentes, sobre todo pues a las personas que estamos ahora, los que se vayan conectando a través del vídeo. Y no se podrá ver a todos los participantes, pero sí que se podrán ver vuestras preguntas en el chat, que os animamos a participar. Durante el tiempo de esta conversación vamos a hablar con Cristina y con Carlos y veremos algunos vídeos de sus compañeros que nos ayudarán a conocer la plataforma y su plan de trabajo. Además, pensaremos juntos sobre el futuro del liderazgo y representación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Pero antes de empezar a hablar sobre la plataforma, Cristina, ¿nos puedes hacer un breve resumen de la historia de participación y representación del movimiento asociativo en Plena Inclusión hasta que se formó la plataforma de representantes estatal? Por supuesto, muchas gracias, Ana, por la presentación. Para empezar, a mí me gustaría decir que en esta diapositiva podemos ver momentos importantes en la historia de representación y liderazgo de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo en España. Pero para entender hasta dónde hemos llegado, debemos comprender por dónde venimos. Y la historia de la representación y el liderazgo tiene su origen en el año 98, en el cual empezamos con 5 grupos de autogestores. Y ahora, para destacarlo más, hay más de 300 grupos con 3.500 personas. En el año 2010 ocurrió uno de los acontecimientos más importantes en la historia de participación de Plena Inclusión, el llamado Congreso conocido como Toledo 10, porque sucedió en el año 2010, y de ahí salieron varias cosas. Para empezar, se elaboró un acuerdo para aumentar la participación y el liderazgo, conocido como el Acuerdo de Toledo 10. En el 2012 se celebró el Año de la Ciudadanía en un encuentro en Cádiz que culminó con un manifiesto. Y fue gracias al Acuerdo de Toledo 10 y el Año de la Ciudadanía que se puso en marcha el primer grupo de apoyo a la dirección, más conocido como GADIR. Una persona de ese grupo, Raquel Cártamo, fue la primera mujer con discapacidad intelectual en la Junta Directiva de Plena Inclusión España. La lucha por la representación y el liderazgo siguió adelante y fue por eso que empezamos a tener más presencia internacional cuando, en el año 2015, hubo un encuentro en Madrid de EPSA. Para aquellos que no lo conozcan, EPSA es la Plataforma Europea de Autogestores. No nos detendremos mucho en eso porque nos lo explicará más adelante nuestra compañera Ana Martínez. Siguiendo la línea de trabajo del Acuerdo de Toledo 10, en los años 2016 y 2017 se organizaron varios encuentros llamados Construimos el Mundo, donde personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de toda España nos unimos y expusimos abiertamente nuestras reivindicaciones sobre cómo queremos que nos traten en las diferentes áreas, tanto en nuestras entidades como en la sociedad. Para dotar de legitimidad nuestros cargos y ser un organismo oficial, en el año 2007 GADIR también renovó sus miembros. De la misma forma que esto se hace en la Junta Directiva, nosotros no podíamos ser menos.
y en este proceso participaron 1.041 personas. GADIR ahora como grupo no existe porque todos sus integrantes hemos entrado a formar parte de la plataforma, porque cuando tuvimos una reunión acordamos que GADIR tiene que ser el impulsor de la plataforma. Seguimos con nuestra historia de representación y llegamos al año 2018. En este año, Plena Inclusión puso en marcha su equipo de líderes con discapacidad y fue formado por 25 personas de casi todas las comunidades autónomas. Este equipo recibió formación en temas de liderazgo y portavocía y desde entonces ha participado en muchas acciones de reivindicación de derechos y de incidencia política y social. Mismamente, seguimos trabajando con ellos para la creación, por ejemplo, del Congreso de Valencia. Además, dos personas con discapacidad, que soy yo y mi compañera Maribel, entramos a formar parte de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Hay otras personas que también ocupan cargos de representación, como por ejemplo Ana Martínez, que es la representante de Plena Inclusión en EPSA, Victoriola Tassa, que es vocal de Plena Inclusión en la Fundación 11, y Maribel Cáceres, que actualmente es nuestra vicepresidenta y representante de Plena Inclusión en CERMI Mujeres. Y ahora también está en la comisión permanente del CERMI, y luego también estoy yo como participante del comité de apoyo a la convención. En 2020, Plena Inclusión aprobó el proyecto de El Poder de las Personas. Aquí hay que destacar que teníamos previstas muchísimas actividades que tuvimos que cambiar por la pandemia. Tuvimos que traspasar todo nuestro activismo y todo nuestro trabajo a online. Teníamos que adaptarnos a las reuniones y eso es algo que de la noche a la mañana pues es muy difícil de conseguir, pero yo creo que es un reto que conseguimos superar. Sin embargo, en el 2021 seguimos con El Poder de las Personas y se organizaron diferentes actividades. Por ejemplo, se organizaron 4 seminarios online con la participación de personas con discapacidad intelectual como organizadores, ponentes y asistentes, algo que hasta entonces era bastante raro. Y en total fuimos 800 personas. Tuvimos 4 temas de debate. Por ejemplo, el debate 1 fue... el tema era construimos en nuestros pueblos y barrios. El debate 2, el coliderazgo en nuestras organizaciones. Y el debate 3, la inclusión de las personas con más necesidades de apoyo. Y por último, el debate 4, nuestra imagen social. Otra cosa que también hicimos es que también iniciamos el proceso de selección de los miembros de la plataforma estatal. Y organizamos en septiembre del 2021 el ansiado encuentro del poder de las personas, donde tuvimos 150 asistentes presenciales y 560 online. Vamos a ver a continuación un vídeo de cómo llegamos a crear la plataforma. En Plena Inclusión hemos iniciado un proceso para elegir a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que van a defender nuestros derechos en toda España. Estas personas forman la primera plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que existe en nuestro país. Es importante que se haya hecho esta plataforma porque es el momento de darle voz a las personas con discapacidad. Hemos estado calladas muchos años y yo creo que es el momento y el lugar para que se nos dé ese poder. Y al final, pues lo estamos consiguiendo. Se formó ya realmente con la plataforma en sí y con los distintos líderes de los distintos puntos de España, pues no, cuando nos eligieron a todos por comunidades, por parejas y por comunidades autónomas. Queremos ser visibles, somos personas igual que el resto de la sociedad. Y tenemos los mismos derechos que puede tener cualquier otra persona. Queremos ser respetados, que no se discriminen ni que se vulneren nuestros derechos. Que se nos dé el poder a las personas con discapacidad intelectual de participar en actividades que tienen que ver con nuestras organizaciones, en actividades que tienen que ver con la toma de decisión. Eso es el poder de las personas. So
Soy Alejandro García Torrubia y soy miembro de la asociación Los que no se rinden. Soy Celeste Álvarez, soy representante de Plataforma y de la Comunidad de Madrid. Soy Luis Antonio Muñoz y soy miembro de la asociación Los que no se rinden. Soy Miguel Iglesias, soy de la Plataforma Estatal y vengo de Madrid. Soy Esther Salas, la presidenta de la asociación de Los que no se rinden. Soy Maribel Cáceres, soy formadora en Derechos de las Personas con Discapacidad Intelectual en Plena Inclusión Extremadura y vicepresidenta de Plena Inclusión España. Bueno, y aquí, como bien ha explicado Maribel, Miguel, todos nuestros compañeros, aquí es donde conseguimos pues, otro hito histórico en la historia de la inclusión de la discapacidad y me permito decir del mundo, que es la plataforma. ¿Pero cómo se forma la plataforma? Pues dos personas de cada una de las federaciones miembro de Plena Inclusión. Es importante señalar que estas federaciones cuentan a su vez con representantes. Y esto es importante porque todos los miembros integrantes de la plataforma tenemos esa experiencia demostrable. Es decir, que todos los miembros han pasado por un proceso de selección elegidos por las propias personas con discapacidad, igual que se haría con cualquier representante. Hasta el momento somos 25 personas que representamos a País Vasco, Castilla y León, Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia, además del grupo de personas que formaban antes el GADIR. En estas federaciones hay equipos de representación con unas 125 personas en total. Sabemos que otras comunidades autónomas están preparando su proceso de participación y se unirán dentro de poco. Dentro de la plataforma contamos con un grupo de personas también elegidas democráticamente por los miembros de la plataforma y a ellos les conocemos como el grupo motor. Y son los encargados de liderar y organizar la plataforma, cumplir y velar porque los objetivos y el plan de trabajo se cumplen y representar a la plataforma en los diferentes ámbitos. Cada uno de sus integrantes, así como sus funciones, los conoceremos personalmente más adelante en esta conversación. Pero sí hay que destacar que hay codirectores que somos Carlos Rueda y yo, Cristina Paredero, que codirigimos conjuntamente y en igualdad de condiciones la plataforma. Por último, quiero comentaros lo que hemos conseguido como plataforma de representantes. Pues hemos conseguido formar un grupo de representantes de toda España del movimiento de plena inclusión, un grupo numeroso y un grupo unido. También hemos conseguido el total apoyo de la Junta Directiva de Plena Inclusión. Por supuesto, convertirnos en interlocutores directos con otras organizaciones y la administración pública. Visibilizar también el poder de las personas como representantes de sus propios intereses. Y, por supuesto, todas nuestras acciones van encaminadas a un lema que es prioritario dentro de la plataforma, que es el lema de nada para nosotras sin nosotras. Bueno, Cristina, la verdad es que es emocionante oír esto, ¿eh? O sea, es que esto no es un sueño que empieza a hacerse realidad, es que no podíamos ni soñarlo cuando, como dice Laura, empecé yo en estas cosas en el año 85. Así es que te agradecemos mucho que nos hayas enseñado este camino recorrido, que se han logrado cosas realmente maravillosas y sobre todo lo bonito es todo lo que todavía tenéis por delante para conseguir. Bueno, pues ahora vamos a ver el vídeo de otra de las compañeras, de Leonardo, y bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice. Hola, soy Leonardo y mi papel en la plataforma es el de secretaria. Me ocupo de informar a toda la plataforma sobre el trabajo que se realiza en el grupo motor. Entre mis tareas está recoger las actas de las reuniones para poder coordinarnos en el trabajo. Somos 23 representantes y tenemos un plan de trabajo diseñado por nosotras y por nosotros. En este plan de trabajo tenemos como objetivos los siguientes: identificar necesidades y oportunidades, analizar situaciones que impactan en la vida de las personas, hacer visibles a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo frente a la sociedad, y hacer incidencia, denunciar y reivindicar.
Para organizarnos y conseguir realizar el plan, nos hemos dividido en 5 grupos que son los siguientes. El grupo de comunicación. Se encarga de comunicar lo que hace la plataforma y decide cómo nos comunicamos entre nosotros y con el exterior. El grupo de intercambio. Se encarga de intercambiar con otros colectivos u organizaciones experiencias y transformar este mundo para que sea justo e igualitario, para que seamos colíderes. El grupo de accesibilidad y digitalización trabaja para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva para la participación en la comunidad. Reivindicar que ningún ciudadano se quede atrás y no haya barreras en el uso de las nuevas tecnologías. Trabajamos para que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dispongan de la información de forma accesible, impulsando formaciones para que las personas puedan formarse en competencias digitales. El grupo de modelo de apoyo. Su función principal es reivindicar políticas de acción para que todos los apoyos que necesitan las personas sean prestados en un modelo de comunidad. Y por último, el grupo motor, que representa la plataforma estatal de representantes, vela para que se cumplan los objetivos y las acciones de la plataforma y para que sea un espacio accesible e inclusivo para todas las personas. Gracias. Pues muchas gracias a Leonarda por explicarnos con este vídeo cómo os organizáis en la plataforma. También hemos conocido vuestro plan de trabajo y esos objetivos que tenéis, ¿no? Y cómo los organizáis con los grupos de trabajo objetivos, de los que sin duda todos nos vamos a beneficiar. Así es que os animamos a que sigáis luchando por ellos, porque creo que va a ser en beneficio de todos. Pero supongo que en este camino no todo ha sido tan fácil, ¿no? Y también habrá habido dificultades y ventajas, ¿no? No sé si, Carlos, nos puedes hablar un poco de las ventajas que habéis encontrado a lo largo de este camino. Sí, por supuesto, Ana. Y bienvenidos a todos y a todas, por supuesto. Las ventajas con las que nos hemos encontrado han sido conocer a otras personas, aumentar nuestro círculo de relaciones, poder representar a otros y viajar para reuniones y conocer otras organizaciones. Y quizá, Cristina, nos compartes los aspectos que no han sido tan fáciles, las dificultades. Claro, Ana. A ver, para empezar, se me ha quedado atascado el vídeo. Creo que las dificultades están aquí para verlas como un reto y como un motor para mejorar, pero vamos, yo sobre todo destacaría que una de las dificultades es cómo crear tu propio discurso y defenderlo. Si no queremos, porque al final es que si no queremos que otros hablen por nosotros y nosotras, esto es un reto al que debemos enfrentarnos y aprender. Y por supuesto, las circunstancias tienen que ser accesibles. Esto nos lleva al segundo punto, que es adaptar la información para las reuniones. Porque si no se entiende para todos y todas, no seríamos y no podríamos trabajar como una unidad. Por supuesto, uno de los grandes retos es nunca olvidarnos y siempre ayudar a que las personas con grandes necesidades de apoyo estén bien para que puedan participar en estos espacios de decisión y darles visibilidad, porque al final ellos y ellas tienen el mismo derecho que nosotras y tenemos que velar para que se cumpla. Pues gracias a los dos, y es verdad, Cristina, no podemos olvidarnos de aquellos que tienen más dificultades para participar. Ahora vamos a seguir conociendo el trabajo que realizáis a través de otro vídeo que nos trae vuestro compañero del Grupo Motor, Horacio. Soy Horacio, formo parte del Grupo Motor de la plataforma y soy impulsor de la plataforma. Mi papel es dar a conocer el trabajo que hacemos en la plataforma a todas las comunidades autónomas. Por un lado, trabajamos con aquellas comunidades autónomas que ya tienen representantes en la plataforma, para trasladar a los comités o grupos autonómicos de representantes lo que hacemos y juntos hacer nuevas propuestas. Actualmente contamos con representación en 8 comunidades autónomas. Estas son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Canarias, Extremadura, Madrid, País Vasco y Valencia. Por otro lado, trabajamos también con las federaciones de las comunidades autónomas que no tienen representantes en la plataforma, para conseguir que haya representación en todas ellas.
Esta es una de nuestras responsabilidades, que sean representantes elegidos de forma democrática por sus compañeros y compañeras para tener presente los deseos, inquietudes y necesidades. Bueno, pues muchas gracias, Horacio. Pero, Carlos, ¿nos podías explicar por qué es tan importante que estén representadas todas las federaciones o comunidades autónomas? Por supuesto. Para la plataforma es muy importante que estén representadas todas las comunidades autónomas, ya que somos una plataforma estatal dentro del movimiento asociativo Plena Inclusión. Queremos lograr la participación y representación de todos los territorios para que tengan la oportunidad de participar y dar voz a las personas para trabajar juntos en nuestras reivindicaciones. Como nos han explicado los compañeros, hay comunidades autónomas que están preparando su proceso de participación y se unirán dentro de poco, por ejemplo, Cataluña y Castilla-La Mancha. La última que se ha incorporado hace nada ha sido la Comunidad Autónoma de Murcia. Por tanto, ya somos 9 las comunidades autónomas que participan. Cristina, yo creo que muchos nos preguntamos por cuáles pueden ser los pasos para que den las asociaciones y las federaciones de Plena Inclusión para formar parte de esta plataforma estatal. Bueno, pues cuando la confederación se plantea generar un espacio de coliderazgo, pues se propone a través de las diferentes figuras a las federaciones a iniciar un proceso de selección de candidatos para formar un grupo representativo a nivel estatal, es decir, que desde la plataforma nosotros estamos animando a este cambio y damos las herramientas a las federaciones que lo necesitan. Las comunidades autónomas que faltan por participar luego tienen que seguir los mismos pasos y los candidatos tienen que cumplir con unos criterios, es decir, ser representantes en organizaciones de la federación, haber participado en grupos de defensa de derechos y o formar parte de los grupos de líderes de las federaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque necesitas tener una trayectoria y una experiencia para conseguir entender y defender bien todos los derechos y todo el plan de trabajo que estamos trabajando dentro de la plataforma. Por eso, todos los candidatos que propone cada federación serán personas elegidas de forma democrática por las federaciones y organizaciones que representan a las personas con discapacidad intelectual en el desarrollo de su comunidad autónoma. Y luego, de las candidaturas presentadas a la confederación, se eligen dos y tenemos en cuenta pues multitud de criterios, como criterios de diversidad, de paridad de género, para que el grupo sea lo más diverso posible y, por tanto, también más enriquecedor. Bueno, Cristina, pues muchas gracias. Yo creo que nos ha quedado más claro cómo pueden llegar las personas a formar parte de esa plataforma tan interesante. Vamos a dar paso al vídeo de Pablo, que es el representante de la plataforma de Plena Inclusión en Canarias. Yo, igual que Vittorio, soy suplente en el co-dirección del Grupo Motor, la plataforma para trabajarla, reivindicar y visibilizar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o el desarrollo y de los diferentes colectivos sociales, porque trabajando juntos luchamos por los derechos de todos. Uno de los derechos graves es reivindicar y sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva para poder participar en la comunidad. Luchamos para que todas las personas tengan los apoyos que necesitan para participar en la sociedad. Por ejemplo, para que cuando el gobierno aprueba una ley esté en lectura fácil o que cuando hacemos un trámite sea sencillo de hacerlo. La plataforma trabaja para que la representación y liderazgo se ponga en voz a todas las personas, sin diferencia, en el que todos somos todas, porque representar es representar a todo el colectivo. Y queremos incluir en el equipo a representación
con grandes necesidades de apoyos. Pues muy bien, Pablo. Pues como bien ha dicho Pablo, la accesibilidad cognitiva es un derecho clave para las personas con discapacidad intelectual y desarrollo. Es un derecho y es la posibilidad real de poder participar. ¿Por qué es tan importante para la plataforma la accesibilidad cognitiva? Es muy importante porque nos facilita comprender y acceder a todos los recursos de la comunidad y participar en ella, para que tengan en cuenta nuestra opinión. Y para poder entender los entornos y acceder a ellos, esto nos da seguridad. Por ejemplo, cuando entras a un hospital, o cuando vas a un aeropuerto, o en el mismo transporte público. Uno de nuestros retos como plataforma es contar con representantes con grandes necesidades de apoyo y contar con los apoyos necesarios para garantizar la participación de todos y todas sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias, Carlos. Y esa accesibilidad cognitiva es especialmente importante para la plataforma, para las personas a las que has referido, pero también para todos nosotros. Pues ahora vamos a ver qué nos cuenta vuestra compañera Ana. Hola, soy Ana Martínez. Soy vocal internacional. Mi papel es representar a la plataforma en organizaciones internacionales. Es importante también conocer cómo participan otras personas con discapacidad intelectual o desarrollo en otros países fuera de España. Y también participar en investigaciones y estudios para fomentar la participación y representación de las personas en la sociedad. Creamos alianzas con otras organizaciones internacionales. Colaboramos con proyectos europeos y latinoamericanos. Pensamos acciones para colaborar y avanzar juntos en la representación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Algunos ejemplos en los que participamos internacionalmente, participamos juntos con Inclusion Europe o EPSA, donde pertenecemos a la Plataforma Europea de Autogestores y somos parte de la Junta Directiva. También desde Portugal nos han pedido colaboración para formar una plataforma ibérica. Bueno, pues la verdad es que da gusto escuchar a Ana, ¿no? Y ver cómo este progreso trasciende las fronteras de España, ¿no? Va mucho más allá, no solamente para aprender, sino también para aportar. Y yo quisiera, Cristina, que nos dijeras tú cuáles son los beneficios de trabajar con otros países y con qué dificultades nos podemos encontrar. A ver, los beneficios de trabajar con otros países realmente son bastantes, pero vamos, yo sobre todo destacaría que nos abre muchas puertas internacionalmente y aprendemos mucho de otros y otras, y eso realmente es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque podemos compartir y comparar avances y ayudarnos entre nosotras. Eso también trae otros beneficios implícitos, que es que al colaborar con otras entidades de otros países, tenemos más voz, más unión, más conocimiento y, por tanto, más poder. Y es que aprender de otras nos permite tener más recursos a la hora de empoderarnos, de ser líderes y de tener una correcta participación y una correcta defensa de derechos. Pero vamos, yo sobre todo destacaría los avances y conocimientos que hemos aprendido internacionalmente en temas, por ejemplo, de vida independiente y desinstitucionalización. Fuera de España hay mucho movimiento y mucha información, sobre todo en estos dos temas. Pero bueno, claro está que, como todo en esta vida, pues tiene que haber dificultades. Pero yo creo que también poco a poco las vamos solventando. Pero bueno, algunas de ellas serían, sobre todo, que al final el idioma hace complicado encontrar unos apoyos específicos para participar en diferentes eventos. Pues, por ejemplo, en España, todo tipo de conferencia o reunión que asistan personas con discapacidad, las adaptamos. Pero es que esto no es algo que ocurre en muchos países. Si hay una barrera como es el idioma, eso dificulta también la comunicación, entonces se hace más complicado conseguir entender lo que la otra persona te está diciendo. Claro.
Bueno, pues la verdad es que la reflexión que haces me parece genial, ¿no? Y a pesar de esas dificultades del idioma que las tenemos mucha gente, ¿no? Pues vemos que hay más ventajas, ¿no? Que dificultades y que merece la pena. Bueno, pues vamos a ver qué nos plantea ahora Victoria en el siguiente vídeo. Buenos días a todas y a todos. Yo como parte integrante del grupo motor, que soy suplente, tengo que representar a mis compañeros y compañeras cuando ellos no pueden acudir a un acto de la plataforma. En este cargo de suplente estamos dos personas. Pablo y yo. Como plataforma, uno de los objetivos que tenemos es el co-liderazgo. Esto quiere decir que estemos en todos los órganos de metidos en todos los órganos de representación, ¿no? Donde se tomen decisiones para que así estemos incluidos. Y podamos decidir, ¿no? Por nosotros mismos. Queremos conseguir que todas las organizaciones, es decir, asociaciones que pertenecen al movimiento asociativo Plena Inclusión, trasladen a sus órganos de gobierno, eso, ¿no? Que haya una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, pues en órganos de directivos, ¿no? Y así poder estar incluidos y tomar decisiones, ¿no? Porque al estar en estos órganos, tomamos junto con el resto de gente, pues decisiones conjuntas. Otro de los objetivos de la plataforma es la incidencia. La incidencia es hacer acciones para influir en los gobiernos, empresas, partidos políticos, etcétera, ¿no? Con el fin de conseguir nuestros objetivos, ¿no? La verdad es que, esto yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? Y yo creo que ahora quizá lo ilustra más si vemos el ejemplo de nuestra compañera Maribel, que es vicepresidenta de Plena Inclusión España y que ella ha sido la primera persona con discapacidad intelectual en intervenir en una comisión del Senado. Vamos a ver el vídeo de Maribel. Transmitir nuestras principales reivindicaciones. Necesitamos recursos para participar y es clave la accesibilidad cognitiva. Sin accesibilidad cognitiva estamos fuera. Eso es así de claro. Y eso tiene que estar en papel, porque si no, no se cumple. Todas las organizaciones se tienen que adaptar para que podamos participar, ser socios, ser miembros de sus órganos de gobierno y ser representantes institucionales, igual que en la vida política. Luchar contra el capacitismo, que nos excluye de manera sistemática, también en las organizaciones de la discapacidad, para acceder a todo tipo de servicios y productos, para tener un trabajo decente. Queremos prestaciones como el ingreso mínimo vital, que está diseñado desde el capacitismo. Incorporen medidas como la unidad de convivencia, independiente en caso de personas con discapacidades de desarrollo. Aunque tengamos que vivir con nuestra familia por dificultades de emancipación, porque no todas las personas con discapacidad o sin discapacidad se pueden emancipar. Nos consideren cuando tengamos ingresos muy bajos para una vida digna.
Al final y al cabo, nosotros lo que queremos es poder elegir la vida que queremos vivir y con quién la queremos vivir. Nuestro futuro no pueden ser las instituciones. No. Queremos vivir en comunidad, tener nuestra casa y vivir con las personas que queremos vivir. Y para eso necesitamos recursos. No podemos seguir construyendo residencias apartadas, porque al final lo que nosotros queremos estar es en la sociedad. La verdad es que después de oír hablar a Victorio sobre la importancia de hacer incidencia política, además hemos visto un claro ejemplo con el vídeo de Maribel, que reivindica que se tengan en cuenta las necesidades de todas las personas, así como la participación en los espacios de donde se pueden aprobar las leyes y que ocurran cosas, ¿no? Victoria ha destacado también cómo el coliderazgo es la mejor manera de conseguir que avancemos juntos, participando en la toma de decisiones, en las organizaciones y en la sociedad en general. Estas ideas nos ayudan a hacer dos reflexiones sobre el futuro y la representación del liderazgo. Quizá la primera reflexión pueda ser cuáles son las claves para que las organizaciones y las federaciones faciliten la participación de las personas con grandes necesidades de apoyo en los grupos de participación, representación y liderazgo. Carlos, ¿nos podrías iluminar? Sí, por supuesto. Pues nosotros hemos recorrido un largo camino hasta llegar a ser representantes. Y creo que una de las claves es tener oportunidades de participación y compartir experiencias con otras personas donde puedes empatizar, conocer la realidad y ponerte en la piel de otros compañeros. Para conseguir estar aquí, hemos experimentado y aprendido cosas nuevas. Nos conocemos a nosotros mismos y sabemos en qué podemos participar. Yo creo, Carlos, que además eso que dices me parece fundamental y yo creo que hemos comentado en algún momento cómo confiamos las personas que trabajamos con personas con más necesidades de apoyo en que vuestra posibilidad de empatizar esté ahí. Pero lo que me parece muy importante y quería agradeceros es vuestra voluntad de hacerlo. El querer que todas las personas que tengan muchas más necesidades de apoyo que a los que os estamos escuchando hoy puedan también tener una posibilidad de participar y hacer incidencia. Por eso yo pienso que es muy importante buscar los mecanismos para participar, la participación de todas las personas. Así es que creo que tenemos que pensar juntos sobre las mejores maneras de facilitar que haya una participación real de todas las personas, aun cuando tengan grandes necesidades de apoyo. Para ello, creo que debemos empezar por conocer y respetar a cada persona, con las características que le definen, cómo es y cómo le diferencia de los demás, aquello que le hace único o única, y asegurar procesos que les permitan ser protagonistas de su propia vida. No siempre va a ser fácil encontrarlo, pero estoy segura que vamos a poder avanzar en ello. Las organizaciones tienen que hacer cambios para que las personas con grandes necesidades de apoyo, como por ejemplo personas que no tienen lenguaje o que les cuesta comunicarse, puedan estar también presentes en los grupos de participación y contribuir tanto en la transformación de las organizaciones como en la construcción de un mundo mejor en el que todos nos necesitamos. Las organizaciones tienen que conocer muy bien la trayectoria de cada persona, como decía Carlos, acompañar desde la empatía, que eso me parece fundamental, para que tengan experiencias y oportunidades de participación con los apoyos personalizados. Carlos, si compartes esa, la segunda reflexión con nosotros, te lo agradeceríamos. Sí. La segunda reflexión que nos hacemos después de esta conversación es que debemos promover el coliderazgo en la sociedad. Cristina, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Pues yo creo que para empezar es muy importante que nos paremos a mirar en nuestras organizaciones, porque al final si en los espacios comunitarios nos representan otras personas que no somos nosotros y nosotras mismos, la sociedad pierde diversidad y riqueza y nos está vulnerando el derecho a representarnos y a participar por nosotros mismos en condiciones accesibles, por supuesto. Además, que es que las organizaciones también pierden credibilidad, porque si no exigen que se nos incluya en los órganos de decisiones. Y al final es que también llevamos muchos años exigiendo el coliderazgo en la sociedad,
¿Por qué? Porque es fundamental que cuenten con nuestras opiniones y que participemos en la comunidad. Pero yo siempre digo que hay una luz al final del túnel, y es que en el nuevo plan estratégico esto es un punto fundamental, ya que gracias al empoderamiento de la plataforma, aquellos miembros como yo y Maribel y la Junta Directiva hemos conseguido hacer dos propuestas. La primera, que es romper con todo el molde que lleva Plena Inclusión en estos últimos años, y es que las organizaciones sean organizaciones de personas y familias, y por supuesto que tengan a personas con discapacidad intelectual o de desarrollo en los órganos de decisión de las organizaciones. Ana, me vas a permitir una pregunta, y es que para ti, ¿por qué es importante promover el coliderazgo en la sociedad? Bueno, pues realmente porque creo que la sociedad, para que sea buena para todos, la tenemos que construir entre todos. Y tenemos un reto muy grande que tiene que ver con la normalización, con que todos y todas tengamos las mismas oportunidades de vivir y de participar en nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros representantes, nuestras políticas, ¿no? Necesitamos una transformación social para que el mundo sea más habitable para todos, Maribel, Cristina. Y para nosotros necesitamos esa transformación desde el coliderazgo, que cuente con todos y con todas para que esa transformación sea real. La pandemia ha hecho mucho daño en eso, ha habido un retroceso, claro, en los derechos, en el ejercicio de los derechos de las personas, especialmente de las personas con discapacidad, y es necesario absolutamente recuperar ese ejercicio de los derechos, todo lo que habíamos avanzado y que seguimos avanzando, recuperarlo y mejorarlo. ¿No te parece, Carlos? Por supuesto, Ana. Yo creo que la pandemia, toda la sociedad ha perdido muchos de sus derechos y se han coartado la libertad en la toma de decisiones. Pero ha afectado de forma más grave a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y en especial a las que más necesidades de apoyo tienen, porque no hemos podido decidir. Debemos recuperar esos derechos y el reconocimiento de nuestra dignidad. Eso forma parte también de la transformación social a la que te referías, Ana. Pues sí, porque es importante poder tomar decisiones en el día a día. El ser líderes de nuestras propias vidas, lo primero, y líderes también en nuestras organizaciones. Tener organizaciones que respondan a las necesidades de todas las personas que forman parte de ellas y conseguir esa transformación social de la que hablamos. Porque solo así seremos una familia más grande, una familia de la humanidad completa, en la que las personas con discapacidad desempeñan papeles de contribución en la sociedad. Y para eso debemos contar con canales o vías para facilitar la participación para todos y para todas. Si os parece, no sé si queréis añadir algo, pero podíamos también, vemos que están participando en este momento, si no está mal la cosa, 107 personas, ¿no? Y quizá alguna de ellas tenga alguna pregunta para nosotros. ¿Os parece que demos paso a las preguntas a través de Carmen o Mónica? Sí, por supuesto. Sí, pues pregunta como tal no hay. Sí que hay muchas felicitaciones por la conversación y por el trabajo que habéis realizado. Y luego hay una aportación cuando habéis hablado del tema de la empatía, de una persona que habla de la importancia de la escucha. Y también hablan de empoderar a la sociedad para que conozcan quiénes somos. Esta ha sido una aportación de Mauri. Luego hay otra aportación de una persona que dice que es el presidente del grupo de autogestores de Fórmula Abierta. Pero pregunta así como tal, ¿hay una persona que nos escucha, nos ve desde Ecuador? No sé si queréis poner algo en el chat. ¿Y estáis a tiempo de hacer alguna pregunta? Igualmente vamos a poner el correo de la plataforma en el chat por si se os ocurre algo después de cuando termine la conversación, podáis mandarnos un correo electrónico con cualquier duda. Rosa Elvira ahora ha puesto, ¿cuál es el siguiente paso a seguir por parte de las organizaciones? Entendemos, Rosa, que te refieres a la hora de fomentar el coliderazgo. Si lo puedes aclarar, te lo agradecemos. Sí, se refiere a eso. No sé si Carlos o Cristina...
¿Queréis responder? ¿Cuál era la pregunta, por favor, exactamente? El siguiente paso a seguir por las organizaciones para fomentar el liderazgo. Pues yo creo que tenemos que seguir, como insistíamos entre Cristina, yo, Ana, seguir que la familia siga creciendo, que se participe como Murcia, que ha sido nuestra última incorporación y les daremos la bienvenida, por supuesto, seguir animando a aquellas comunidades autónomas que queden todavía por presentarse. Yo desde aquí, desde Vitoria, País Vasco, que es donde vivo yo, en conjunto, pues yo les animaría a participar porque creo que es muy importante la meta y las cosas que estamos haciendo como plataforma y aparte como grupo. No sé si querrá que añadir algo Ana o Cristina, pero por mi parte. Pues Cristina, creo que no te falta razón. Yo creo que no te falta razón, Carlos. Creo que los siguientes pasos de la plataforma también serían tener un coliderazgo real en todos los órganos de decisión, no solamente dentro de Plena Inclusión, porque creo que eso ya vamos por buen camino, sino llegar hasta las organizaciones más pequeñas y demostrar también que ese coliderazgo es posible. Yo creo que también deberíamos seguir teniendo y fomentando una mayor presencia internacional, pero no solamente en Europa, sino también en el resto del mundo y, por supuesto, seguir con los objetivos de visibilizar, de concienciar y de sensibilizar a toda la población. Así que todavía nos queda mucho por conseguir, yo creo. Ana, no sé si quieres añadir algo. Sí, bueno, yo creo que el siguiente paso es, yo creo que todavía queda por abrir muchas miradas, muchos ojos, que las personas en la sociedad en general, pero especialmente los que formamos parte de las organizaciones, seamos capaces de reconocer ese potencial y esa forma de trabajar que no puede obviar la voz de los que nos dan la razón de ser. O sea, eso está claro, no podemos avanzar si no escuchamos. Y para mí ha sido un verdadero placer escucharos a vosotros, escuchar a los compañeros a través de los vídeos, ¿no? Y bueno, creo que es ya, o sea, como que no se puede entender que eso no sea así. No obstante, creo que tenemos retos importantes, ¿no? Y yo os invitaría a la plataforma desde aquí a buscar esas formas efectivas a las que nos hemos referido a lo largo de la conversación sobre cómo pueden participar las personas con más necesidad de apoyo, sin lenguaje, porque hay organizaciones, pues como la que yo conozco mucho, que es la nuestra, bueno, pues es difícil, ¿no? O sea, muchas personas, muy pocas personas tienen lenguaje o posibilidad de continuar una conversación o de incluso con accesibilidad cognitiva comprender las realidades que estamos hablando y cómo desde vuestra plataforma, como desde otros foros, podrías ayudarnos, porque no basta, entiendo yo, tenemos el riesgo de poner a una persona en una junta directiva sin dar realmente las herramientas para que participe, sin que haya apoyos para que podamos comprender lo que la persona espera de nosotros y, bueno, mucho más de la sociedad, ¿no? Para mí ese sería un paso interesante, ¿no? Que pudiéramos trabajar juntos en ver cómo puede ser esa participación real, ¿no? Que no es a la que estamos acostumbrada oyéndos a vosotros, ¿no? Gracias, Ana. Hay otra pregunta que hace una misma, o sea, hay una persona de la plataforma que nos hace esta pregunta, Esther Salas, que si se podrá hacer una charla con todas las comunidades autónomas para hablar de liderazgo. Hombre, pues estaría genial. Estaría genial exponerles a todas las personas con o sin necesidad de apoyos en el ámbito general. Estaría muy bien hacer una charla con ellos o con ellas. Es igual el caso, pero es importante. Y yo creo que también estaría muy bien que esa charla le escucharán también todas las personas que acompañan. Ojalá que esta conversación no llegue solamente a los compañeros o a los interesados en participar en esa plataforma, sino también a aquellos que parece que es algo que no va con su trabajo, que no va con su vida. Yo creo que esto deberían escucharlo toda la gente implicada con Plena Inclusión. Sí,
Pero no solamente todas las personas, sino yo creo que también familias, profesionales, porque el apoyo al liderazgo de la toma de decisiones es muy diferente al que pueda recibir una persona, pues por ejemplo, como apoyo a la vida independiente o como apoyo en los trámites administrativos, en la educación. Sí. Cristina, te preguntan a ti si perteneces a algún grupo de autogestores del río o la provincia de Córdoba. Pero si participo en Córdoba o en autogestores en general. Si tú formas parte de algún grupo de autogestores, te pregunto. Sí, yo formo parte del grupo de autogestores de Plena Inclusión Madrid, pero como parte de mi entidad, que es la Asociación Asperger de Madrid. O sea, de grupos de autogestores en concreto, solo ese. Tengo más grupos. También preguntan por las líneas de trabajo, que sí que es verdad que la habéis estado comentando durante la conversación. Nos estáis pidiendo el correo de la plataforma, que lo estamos volviendo a poner. Y por ahora no hay más preguntas. Felicitaciones, hay muchas felicitaciones. Nada, pues yo creo que... Pues nos unimos a las felicitaciones también y ya pues son casi las dos. O sea que nos está llegando la hora de despedirnos, ¿no? Da como un poco de pena, pero bueno, en primer lugar, gracias a los dos por esta conversación tan interesante. Ya os he dicho que ha sido un honor y un placer estar con vosotros como colíderes de la plataforma. Nos habéis ayudado a ver el camino recorrido hasta llegar al momento presente y pensar en la importancia de seguir avanzando en representación y en el liderazgo de todas las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo. Es muy importante, sin duda, seguir luchando para conseguir esa plena participación de todos y de todas. Y luego, por último, recordaros también que, como es habitual, os esperamos en el próximo seminario el martes 17 de mayo. Se llama Seminario de Presentación de Informes sobre la Facilitación del Acceso a la Justicia, un tema absolutamente candente y de actualidad. Se presentará un informe sobre la figura del facilitador del acceso a la justicia, y los facilitadores son aquellas personas que tienen que garantizar la participación de las personas en los procesos judiciales, ayudan a la persona a comprender todo el procedimiento, ayudan a la persona a comunicarse con los demás y ayudan a los jueces, abogados y fiscales a comunicarse con las personas. En la pantalla estáis viendo la información de la que estamos hablando sobre esa próxima conversación. Y por último, quiero añadir que ahora viene lo más importante, que es para nosotros y para todas las personas con discapacidad. Llega el momento que deciros que nos veremos en el Congreso de Valencia, en Ganamos en Comunidad, donde asistiremos toda la plataforma de representantes estatales. Deciros que hay 300 plazas para asistir de manera presencial. 70 de esas 300 plazas seremos personas con discapacidad intelectual o de desarrollo, 70. Todavía podéis inscribiros para asistir de forma online. Solo tenéis que entrar en la agenda de nuestra página, en la página web. Os esperamos y os animo a que participéis. Bueno, pues ahora sí que hemos terminado. Parece ser. Gracias, Cristina, gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo motor que habéis participado en los vídeos, y muchas gracias a todos los asistentes en esta conversación, y esperamos que os haya gustado. Gracias a vosotros y un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. A todos. Adiós.